El único striptease que a mí me ha gustado es el que hizo nuestra invitada de hoy. Lo grabé, pero que ella no sepa porque todavía no sale. Lo grabé y lo vi como 6 veces. Y quedaba así como tieso. Así. Y la mirada es que es muy guapa. Nuestra invitada esta noche es actriz. Es refinada como un marrón glacé. Es hábil como gatas y tuercas. Es misteriosa como verdades ocultas. Su calidad actoral nos enamoró a todos en los 80, también en los 90, también en los 2000, también en los 2010, también en los 2000. Eternamente. Y como les decía, protagonizó el striptease más seductor de la historia de la televisión chilena. Su nombre es Catalina Elena, pero todas las conocemos como Katy Kovalesco. ¡Qué sorpresa! ¡Oye! Tiene la espalda buena todavía. ¡Ay! Me encantó. ¡Ay! Me encantó. ¡Ay, cariñoso la gente acá! Gracias, gracias, gracias. Está borracha. Pero no, está borracha la gente. No, ¿por qué eres tan prejuicioso? Está borracha la gente. No, tú, Katy, me gustó Catalina. Catalina, sí. Es Catalina. Es Catalina en polaco. Pero pero te da un... ¿Por qué te dicen Katy? Porque escribirlo en nasal es K-A-T-A-R-Z-Y-N-A. Entonces tú lo lees y entonces al final Katy es más fácil. Claro, pero Katy es como Caterine, no es como Catalina. Yo me hubiese dejado el Catalina. Catalina. No, Catalina. A ver, en el tiempo de Oscar Rodríguez, que fue mi primer director en teleserie, me dijo que me cambiara todo. Entre Catalina, Kovalesco. Me dijo, es muy difícil todo esto, ponte algo más simple. Mira tú a la Ana González. Sí. Yo dije, ok. ¿Y qué te propuso, Katy Soto? No, él no me propuso nada, no. Él me sugirió. ¿Qué te sugirió, Katy Soto? Pero dije, pucha, yo tan agradecida a mi papá, dije, no me voy a cambiar el apellido. Y el Katy, desde chica me dijeron Katy, era mi diminutivo, digamos. Oye, ¿y tu papá? ¿Por qué te va a decir tu papá? ¿Qué relación con tu papá? Porque tu papá te tuvo mayor, ¿no? Sí, pues mi papá me hizo a los 50 años. ¿Ya? Nunca se pierden las esperanzas. Claro. O sea, cuando tú tenías 20, él ya tenía 70. Sí, po. Claro. Sí, era un... Una vez le escuché al Cristian Campos hablar de que también él fue papá a los 50 y se sentía un patata entre papá y tata. Yo creo que a mi papá le pasó lo mismo. Además, era la única niñita. Tuvo 3 hombres antes. Imagínate. No. ¿Y eres la menor? La menor. Y niñita, o sea, era regalona, pero de él... Era muy regalona de él, sí. Él, de hecho, no quería tener más hijos. O sea, cuando estuvo con mi mamá, no estaba en sus proyecciones, pero imagínate, mi mamá era mucho más joven y sí quería ser mamá. Y como las mujeres mandamos, fue mamá. A contrapelo a mi papá, pero cuando aparecí yo, se le acabó todo. O sea, ya fue como la niñita. ¿Por qué empezaste a trabajar tan chiquitita? Porque, bueno, mi papá era viejo. Y que en este país como que a veces no cambian las cosas. Y la cosa de la salud en esa época también era muy onerosa, muy cara. Y en la casa no teníamos plata. No había plata para los remedios que tenía que tomarse mi papá. Porque mi papá era un sibarita. Mi papá después vivió una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Casi se murió de hambre. Y yo creo que toda la gente que pasa esos procesos de vida quedan también con un cuento con la comida. He conocido varias historias así. Y mi papá comía mucho, bebía mucho, fumaba mucho. Todo era mucho, mucho. Y la mesa en el comedor siempre tenía que haber comida. Nunca podía estar la mesa limpia con un florero. Las flores no se comen, no sirve, fuera, comida. Y por eso mi papá empezó con infartos muy, muy... O sea, yo tenía 58 años. O sea, 8 años, mi papá tenía 58. Tuvo 6 infartos. Sí, infarto. Tenía el colesterol por las nubes, el azúcar era... A mi papá, el doctor le decía que cada vez que hacía pipí, hacía un cubito de azúcar en el pipí. O sea, a ese nivel, porque le encantaban las tortas, los dulces, las mermeladas. Un gozador. Un gozador. Y dijo, cuando le vino el primer infarto, el doctor le dio una dieta. Y él dijo, ya me morí de hambre una vez,
nunca más, prefiero morir feliz. Y eso se respetó en mi casa. Pero con las consecuencias de después de tener un papá viejo y muy enfermo, muy deteriorado. ¿Y ahí saliste a trabajar? ¿Había que salir a trabajar, digamos? Sí, se me dio la oportunidad en una cosa muy rara en este país que se llama amistocracia. ¿Ya? Más sumado a una cosa mucho más rara que una mujer bonita que se le abre más fácil en las puertas. Y tenía un amigo que trabajaba en el Canal 13, en Sábado Gigante, cuando se hacía en Chile. ¿Sábado Gigante? Ese tiempo. Y tuve la oportunidad de trabajar como modelo de set, de concurso. Me ponían al lado de los frigideres, de las cocinas, las cosas. ¿Y tenías 15, 16? ¿Qué tenías? Me iba de jumper, 16 años, claro. Ah, y cuando te pasan la llave del auto, ¿no? Claro. ¿Y tú no sabías qué hacer? No sabía qué hacer con... Nunca había abierto un auto, la guasa. Y don Francisco me dice, ya, tome, abra usted, señorita, la puerta del auto. Y no pude. Me puse muy nerviosa, claro. La chuntada, no sé si era para arriba, para abajo, me agarró para el deseo, para variar. Digamos, también. Peor, oiga. Y no pude abrir la puerta, po. ¿Él se acuerda que tú... ¿Trabajaste de Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Pero no, nunca lo han hablado? ¿Nunca lo han hablado? No, nunca nos hemos detenido a hablar porque siempre han sido en campañas para la Teletón donde nos encontramos y siempre todo es para ahora, entonces no hay un espacio como claro. para Todo conversar. Urgente, siempre está todo atrasado. Claro. Ya. Pero se debe acordar, pues, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Tuve dos temporadas en Sábado Gigante acá. La primera cuando estaba el Canal 13 en Lira. No existía lo que existe ahora en Inés Mateo Rejola. Y la segunda vez ya estaban recién cambiados en Casita Nueva. Oye, ¿y te gustaba ir a esos gigantes? ¿Era divertido? ¿O era pega así que para tirar un estrés? Igual eres famoso en el colegio, ¿no? Porque se viene a esos gigantes. No, fíjate, no tanto. No me pescaban y en mi casa también igual me aterrizaban. O sea, yo igual tenía que ir a comprar el pan, ayudarle a mi mamá a hacer aseo. O sea, seguía siendo hija, seguía siendo alumna, no... ¿No hubo cambio ahí? No hubo cambio, para nada. No era tan potente quizás gracias a la contención que tuve, sobre todo en mi hogar. Y el trabajo lo tomé... Mira, en Lira, me encantaba ir a Lira porque al frente había una fuente de soda que se llamaba El 13. El 13. Donde he comido los completos más ricos de mi vida. Y éramos un staff como de 20 modelos, hombres y mujeres, que nos hicimos amigos en la temporada. Grabábamos una vez a la semana todos los concursos, todos los martes creo que era. Entonces trabajaba una vez a la semana y entre cambios de set, que son las cosas que ponen para cada concurso, que les iban cambiando, teníamos como media hora y nos cruzábamos al frente. Yo no sé, me comería al día 10 completos. Entre cambio y cambio de set, porque empezábamos a las 4 y terminábamos como a las 2 de la mañana. Tan rico, rico. Son los mejores que me he comido en la vida. No... Y por corte, un completo. Ya, vamos a cambiar escenografía. Ok, y partíamos toda la manada de modelo, nos sentábamos, empezábamos con competencia, quién caía más, se le caía más completo en el plato, quién no, qué sé yo. Lo pasé súper bien en esa época. Oye, y ahí te pillan con tu mamá. Tú ibas a pagar una cuenta y te invitan a participar en un concurso, ¿no? Sí. ¿Por qué aceptaste? ¿Te gustaba, no te gustaba? ¿Qué? No. Nunca he tenido una vanidad. Yo de vieja me di cuenta que era muy bonita. Mira la tontera que te estoy diciendo. Antes como que no tenía conciencia. Y un día andaba con mi mamá en el centro y se nos acerca una señora a hablar con mi madre, no conmigo. Yo tenía 17 años. Y le habla de que ella trabaja en ese tiempo en La Tercera, que ellos organizan todos los años el concurso de reina de las playas y piscinas de Chile. Y que sí, hablando por mí, que podría participar en el concurso para la región metropolitana, para Santiago. Nos dio la tarjeta y conversando con mi mamá, con esta cosa tan austera que teníamos en la casa, que no teníamos plata para nada. Eran vacaciones, era verano, y mi mamá me dijo, ¿sabes que acá tienes una opción de vacaciones? O sea, la idea era ir a todas las piscinas de Santiago, nos invitaban a tomar tecito a todas las candidatas, con fotógrafos y toda la tontería, y la piscina, digamos. Anda a pasarlo bien, hijo. Claro, dijo, tómatelo como vacaciones.